El venezolano de la semana es Rómulo Betancourt, político, profesor, periodista, escritor, dos veces presidente de Venezuela, entre 1945 y 1948, y en el periodo 1959-1964. Fue hijo de un inmigrante canario de la Orotava y una criolla de Guatire. Sufrió acoso y exilio por su brega para establecer el pluralismo y la libertad en Venezuela. Fundó el Partido Acción Democrática y se le considera el principal fundador de la democracia venezolana. Entre sus méritos relevantes está que su gobierno civilista derrotó política y militarmente la agresión a nuestro país del déspota comunista cubano Fidel Castro.